Hoy se está presentando un esquema de capacitación para la fuerza. Bien, el motivo de la visita tiene que ver con una agenda que venimos trabajando desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, con una serie de convenios que firmó el ministro Aníbal Fernández este martes. Y en el marco de eso, hoy estamos aquí para continuar con lo que son las líneas de formación, en lo que es la capacitación continua, el reentrenamiento y también el desarrollo de los perfiles profesionales de los institutos de formación de las fuerzas de seguridad. ¿Qué contempla este entrenamiento? Es una agenda que estamos trabajando con el Ministerio actualmente, es un entrenamiento que tiene que ver con intervenciones en seguridad ciudadana, tiene que ver con trabajar un nuevo modelo de formación por intervenciones y las intervenciones específicas es la agenda a desarrollar con el gobierno local. ¿A esto se le suma más tecnología también? Hay un aporte de tecnología, no es lo que vamos a decir. Hoy hay una presentación de las mantis, algunas cuestiones tecnológicas, ¿no? Nosotros estamos aquí para construir todo el desarrollo de la agenda más de formación, que tiene que ver más con las cuestiones de capacitación y el desarrollo de áreas de entrenamiento. ¿De capacitadores nacionales o van a formar a formadores locales? La idea es trabajar un dispositivo de formación de formadores, que trabajar con los equipos del Ministerio de Seguridad de la Nación, con las fuerzas federales, con los equipos técnicos y los instructores de las fuerzas federales, y formar y dejar trabajar con que quede un recurso local, ¿no? Poder formar, hacer un trabajo con de desarrollo y de fortalecer las capacidades de formación de la provincia. Mira, eso todavía no está definido, o sea, esta visita tiene que ver con eso, con empezar a plantear esos esquemas. ¿Y en qué quieren hacer foco particularmente? Hoy está entrenado, por ejemplo, un integrante de la fuerza, pero ¿en qué se quiere hacer hincapié ahora? Mira, la agenda la estamos trabajando, hay cuestiones de formación más precisas que tendrían que hablar con el gobierno. Lo que sí hay un interés en trabajar lo que nosotros entendemos con la formación continua. ¿Qué es la formación continua? Es el esquema donde se saca el personal para reentrenar. El personal suele tener a veces pocos cursos de actualización de distintas temáticas, protocolos nuevos. Ahora hay un decreto presidencial, por ejemplo, que establece la formación en el caso de las fuerzas federales obligatoria en intervenciones con niños, niñas y adolescentes. Siempre hay temáticas novedosas o cuestiones que hacen a las dinámicas de los cambios del delito, ¿no? Que se entrenan y deben ser entrenadas por el personal con más asiduidad. Entonces, estas áreas están preparadas para que el personal pueda entrenar y pueda ensayar los errores y las ventajas las puedan aprender en una instancia de entrenamiento y no cuando está en actividad. ¿Se va a capacitar sobre los nuevos protocolos en aprehensiones de la comunidad LGBT? Es una agenda que tenemos que terminar de definir con la provincia. Nosotros trabajamos esos temas. Y todos esos materiales, esos recursos técnicos están a disposición de la provincia. Muchísimas gracias.